Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal informativo Yo Emprendo. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones. Bueno, es importante también que compartan esta información si ustedes lo desean. Bueno, y vamos a hablar sobre un tema muy importante, y es que recuerden que siguen los bloqueos y el paro sigue. ¿Por qué? Porque no ha habido, o sea, están los diálogos entre el gobierno y el comité del paro, pero aún han habido desacuerdos. Pero hay unos puntos en los cuales ya se ve una luz en el camino, que son un total de 16 puntos, de un total de 31. Mañana siguen los diálogos a las 9 de la mañana. Esperemos nuevas noticias y vamos a ver qué es lo que dice Emilio José Archila, que es el jefe negociador por parte del gobierno. Bueno, aquí dice que dentro del diálogo que se está teniendo con el Comité Nacional de Paro, con el equipo de gobierno del presidente Iván Duque, cumplimos con la totalidad de los compromisos que habíamos adquirido. Bueno, vamos a escuchar este video. Avances significativos de los temas que están sobre la mesa. Tenemos acuerdo sobre 16 y eso va en el sentido de la urgencia que hemos encontrado. Hemos tenido la oportunidad de reiterar la preocupación que tiene el gobierno del presidente Iván Duque respecto de los bloqueos. Los bloqueos en este país están causando mucho dolor y están causando dolor económico de parte de muchos campesinos que no están pudiendo sacar sus cosechas. Están sacando, produciendo dolor en términos de empresarios que no están pudiendo exportar, que no están pudiendo recibir sus insumos. Están produciendo dolor en términos de empleos que se están perdiendo por causa de no tener las industrias funcionando. En los temas en los cuales estaríamos trabajando una vez que empecemos a mirar para buscar acuerdos, ahí también. Y por esa razón nos preocupa el efecto que está teniendo estas continuas manifestaciones con el pico del COVID. Nos preocupa que no estén llegando los insumos de medicinas a los hospitales. Nos preocupa que el tema del costo de la vida, que era una preocupación original de estas manifestaciones, hoy en día esté disparado por cuenta de la escasez. Nos preocupa que haya tantos insumos que simplemente no están. Hemos acordado con total responsabilidad y diligencia que mañana vamos a estar trabajando nuevamente a partir de las 9. Tenemos la confianza en que la selección va a ganar esta noche, así que seguramente mañana va a ser un nuevo día y seguimos con el empeño de sacar este proceso adelante. Muchas gracias. Bueno amigos, entonces esperemos que Avances estas significativos. negociaciones sean mañana muy positivas, que haya un avance total. Sí, porque de todos modos en este momento, porque no han habido negociaciones. Entonces, esperemos que mañana a las 9, sí, qué decisiones se toman y les estaré informando. Entonces, bueno amigos, recuerden suscribirse, activar las notificaciones, sí, para que les llegue la información a tiempo. Muchas bendiciones para todos.